Hola a todos, bienvenidos a esta primera lección del curso de geofísica en Python. Entonces empezamos hablando de problemas inversos. Yo soy Luca Dauria del Instituto Volcanológico de Canarias y empezamos esta primera lección hablando de un tema eh, que es la librería NumPy eh, que vamos a, iremos a utilizar a menudo para gestionar los problemas inversos en Python. Entonces, empezamos aclarando que eso no es un curso de Python, pues si no conocen, si no tienen confianza con el lenguaje, mi sugerencia es que primero vayan aprendiendo los básicos del lenguaje. Por la web hay un montón de cursos de buena calidad, por lo menos para aprender lo más básico del lenguaje. Aquí vamos enfocando la lección sobre una librería de Python. Python es un lenguaje modular eh, que, donde eh, los comandos más específicos eh, en, para diferentes aplicaciones, para la gráfica, para cálculo científico, para la gestión, por ejemplo, de imágenes se encuentran en diferentes librerías. entonces, numpy es la librería para el cálculo numérico básico. y lo vamos a necesitar porque permite gestionar eh, tema de álgebra lineal. entonces, para los problemas inversos, eh, conocer y utilizar el álgebra lineal es fundamental. Y pues empezamos diciendo que todos los ejemplos que vamos enseñando en estos cursos se encuentran eh, disponibles por este enlace. Este es un repositorio GitHub eh, que, y esta es la página eh, principal del repositorio Involcán de GitLab. Eh, hay una carpeta que es Inverse Methods donde se encuentran en la actualidad cuatro ficheros para las primeras dos lecciones del curso. Entonces hay fichero en formato Python, py, que sencillamente es un código Python. Si ustedes tienen confianza, pueden reconocer lo básico, los comandos básicos de Python. Y, pero también tenemos uh, ficheros en formato uh, Python Notebooks. ¿De qué estamos hablando? Ahora lo vamos, vamos aclarando. Entonces, primero vamos diciendo que si ustedes quieren mm, ejecutar directamente el código Python, mi sugerencia, uh, si no tienen muchísima confianza con el lenguaje, es de empezar por una herramienta de desarrollo. Eh, hay varias herramientas que se encuentran disponibles eh, también de manera gratuita. La más utilizada sin duda es PitchArm. Eh, PitchArm es la herramienta Python de toda la vida. Es muy general, es mi preferida eh, y es bastante sencilla de utilizar. Eh, pero también hay otras como Spider. Que es más específica para el cálculo científico, pero para los fines de lo que vamos enseñando a lo largo de estos cursos, más o menos las dos son iguales. Uh, si quieren uh, aprender uh, el Python, si no tienen mu mucha confianza con el Python, mi sugerencia uh, es que utilicen la herramienta, una herramienta que se llama Jupyter permite eh, compartir un código Python eh, a través de páginas web y no solo. Eh, si quieren, pueden descargarse e instalar el Jupyter en su propio ordenador, pero para los fines de este curso no es necesario. Eh, si se van conectando um, a esta página web, es un enlace bastante largo, pero eh, pueden acceder a un visualizador eh, de notebook Python online sin necesidad de instalarse el Jupyter en su propio ordenador entonces vamos a ver entonces, esa es la página que le va apareciendo por el enlace eh, que acabo de enseñar eso es solo un visualizador no permite hacer ninguna modificación eh, si alguien de ustedes tiene confianza con otros lenguajes como por ejemplo matemática eh, esta página se le parece mucho hay celdas eh, independientes cada uno con unas cuantas líneas de código python eh, y cada celda se puede ejecutar independientemente de las otras eh, digamos que para ejecutar este código, esta página no es suficiente. Tienen que pulsar aquí este botoncito donde se encuentran tres circulitos, que es el binder. Eh, le digo que la primera vez que lo van utilizando puede tardar un ratito hasta unos, unos minutos. Entonces no se asusten si necesita un tiempo para arrancar. Es normal. Pero bueno, aquí tenemos la página ya abierta y lista para ejecutarse. Eh, bueno, antes de empezar, vamos aclarando unas cositas sobre el lenguaje Python. Eh, como ya le comenté, el Python es en un lenguaje modular. Ahora mismo se encuentran por la disponible miles de diferentes eh, librerías que permiten hacer de todo. Eh, y también ustedes si quieren pueden hacer eh, construir librerías personalizadas para cualquier sea su eh, su fin y el lenguaje de Python mm, básico es bastante sencillo y por esta razón en los últimos años Python eh, se ha vuelto un lenguaje eh, que tiene un montón, ahora mismo tiene un montón de programadores, creo que ahora mismo es el lenguaje más utilizado, y eso especialmente en el ámbito científico hay, y geofísica eh, en especie, eh, también, y por ejemplo hay librería para gestionar sismogramas y de sismología en general, y también de otros temas, y una de estas librerías la vamos a discutiendo en una de las lecciones siguientes de este curso. Bueno, empezamos diciendo que lo, los datos que el Python puede gestionar eh, son números, cadenas de caracteres, pero también hay objetos más eh, complejos eh, que son conjuntos de objetos. El Python permite cuatro tipos de conjuntos que son la, las listas, las tuplas, eh, set, que sería conjunto para sí mismo, y diccionarios. Cada uno tiene su especificidad. El más utilizado, sin duda, son las listas, eh, que son conjuntos ordenados de objetos, eh, con la posibilidad de acceder a través de índices a cada elemento eh, de, de una lista. Entonces, vamos a ver a través del notebook cómo podemos crear y gestionar una lista. Uh, esta es la primera celda de nuestro notebook. La primera línea empieza con una, almoh una almohadilla. La almohadilla es simplemente para decirle al Python que toda la todo lo que sigue en la línea es simplemente un comentario, no se va a ejecutar. Es algo que necesitan los programadores para aclarar el, el sentido de las líneas de código. Y aquí en la segunda línea es donde vamos creando uh, la lista. ¿Cómo se crea una lista en Pito? Muy sencillamente, se ponen los elementos entre corchetes separados por comas. Entonces, esta lista va a ser compuesta por cuatro elementos. 4, número 1, 2, 3, 4 y el nombre de esta lista va a ser L, simplemente L. Este comando pueden entender, simplemente es para imprimir a la pantalla el contenido de L. Vamos ejecutando el código y el resultado bueno, es lo esperado. Simplemente el Python va imprimiendo la lista L con los elementos separados por una coma. Como le comenté antes, una lista puede contener cualquier cosa, no, no hace falta que sean números. Y aquí tenemos un ejemplo más complicado donde una lista está compuesta por dos listas más pequeñas: esa es la primera y esa es la segunda. Entonces, la primera lista está compuesta por uh, un número: uno y un carácter que es el c. Eh, la segunda está compuesta por un número entero 3 y un número eh, con, con eh, decimal 4,5. ¿vale? Entonces, si vamos ejecutando esta celda, eso es, ese es el resultado. Eh, por supuesto, no, no es sorprendente, simplemente... Uh, es el impreso de la lista que ya conocemos pero uh, solo para decirle que el python la lista python permite de incluir objetos de cualquier uh, tipología vale uh, si volvemos a la lista anterior compuesta por cuatro números intentamos hacer una operación um, aritmética con esta lista, que es decir intentamos añadir uno a cada elemento de la lista. ¿Qué pasa? Pasa que el uh, Júpiter, el Python nos devuelve un error. Eso porque las listas Python, con las, li con las listas Python, no está permitido hacer uh, operaciones mm, matemáticas. En este caso una muy sencilla que es la suma. Para uh, utilizar las listas como si fueran vectores matemáticos, tenemos que utilizar la librería NumPy. Uh, y esa es la razón de esta primera lección. Entonces, aquí tenemos una celda que es muy técnica. Le voy diciendo simplemente que uh, tienen que ejecutarla solo si uh, se conectan al uh, notebook Jupyter a través de este enlace web. Si lo están ejecutando en su propio ordenador, muy probablemente no hace falta. Entonces simplemente le está diciendo al, al Python de instalar la librería Python, la librería NumPy en el ordenador. Generalmente no, sería, no debería ser necesario en su propio ordenador, pero si están ejecutando el notebook a través del enlace que le proporcioné, tendrán que hacerlo entonces lo ejecutamos esperamos unos pocos segundos y al final vamos pasando al siguiente entonces ya terminó aquí hay un montón de una, una salida con un montón de cos, cositas técnicas que no hace falta ni siquiera comentar entonces ya estamos listos para utilizar la librería numpy eh, ¿Cómo le vamos diciendo a Python que necesitamos la librería NumPy? Con el comando import. Entonces, si ponemos import NumPy, le estamos eh, pidiendo a Python que, sube en la memoria, que suba en la memoria del ordenador toda la librería. Porque es, eh, si mm, quisiéramos utilizar todas las librerías de Python al mismo tiempo, se atascaría la memoria del ordenador, entonces tenemos que decirle al Python qué librerías necesitamos, solo la que necesitamos, y ahora mismo necesitamos NumPy. Vale, entonces con import NumPy le vamos diciendo al Python de subir ahora en, esta, en este momento la librería NumPy en la memoria y mmm, que se haga disponible para todos los fines que, para que la vamos a necesitar. Vale, entonces, ¿cómo se utilizan eh, los comandos y los objetos contenidos en el interior de esta librería? Simplemente poniendo anteriormente al comando, en este caso es un comando que se llama array, eh, el nombre de la librería y el punto. Entonces, numpy.array eh, significa para el Python. Ejecuta il comando array della libreria numpy. Vale. Eh, A che sirve questo comando? Ese è es un comando molto utile eh, eh, perché permette di convertire, eh, trasladare una lista di Python in un array. Che differenza hay tra una lista e un array? Muy sencillamente. La lista puede contener cualquier tipo de objeto, números, cadenas de caracteres, otras listas. Un array generalmente puede contener solo números. Entonces es algo que se acerca a lo que eh, entendemos en matemática como vector. Eh, entonces un vector, un array de numpy. Uh, es equivalente generalmente a un vector en matemática. Entonces, ¿qué quiere decir uh, este comando? Le estamos pidiendo al Python que vaya convirtiendo esta lista de cuatro números en un array. A ver qué sale. Sale un resultado que se parece mucho al anterior, donde le pedimos al Python de imprimir la lista. La Diferencia visible es que aquí había una coma entre los elementos y aquí simplemente hay un espacio. Pero hay una diferencia más importante, que es variable a no es más una lista, sino un array, un vector. Y este objeto se puede utilizar para hacer operaciones matemáticas, como por ejemplo le vamos sumando 1 a todos los elementos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y aquí tenemos 2, 3, 4, 5. Y bueno, um, ese es un um, tipo de objeto muy básico, pero va a ser muy, muy útil para um, todas las siguientes lecciones donde vamos tratando cálculo numérico y um, específico uh, la solución de problemas inversos geofísicos. Uh, un vector, un array uh, puede tener uh, más de una dimensión, es decir, el Python permite de crear también matrices. Un vector tiene solo una dimensión, mm, claro. Una matriz tiene dos dimensiones, un número de líneas y un número de columnas. ¿Cómo vamos creando una matriz? Uh, hay diferentes maneras. Uno de los más sencillos es empezar por una lista de listas. Entonces, los corchetes externos delimitan la lista um, principal y cada elemento de la lista es a su vez una otra lista más pequeña compuesta por cuatro números. Entonces, eh, utilizando eh, este tipo de, esta manera de escribir el código, le vamos diciendo al Python que vaya creando una matriz donde las líneas, cada línea es una de las listas. A ver, ese es el resultado. Entonces, eh, la salida se parece mucho a una matriz, a lo que entendemos para una matriz y conocemos las eh, líneas de la matriz aquí, aquí y aquí vale eh, hay una función mm, muy eh, importante que permite eh, establecer eh, permite conocer el eh, tamaño y el número de dimensiones de una matriz y es, es un atributo de la matriz que se llama shape la forma sería la forma entonces, la salida eh, de, de este comando es muy sencilla: son dos números entre paréntesis. El primero es 3, que son, es el número de líneas, y el segundo es el 4, que corresponde al número de columnas. Vale, eh, justo para aclarar. La salida de este comando no es una array, no es una lista, es lo que llamamos una tupla. Una tupla eh, no es muy diferente de una lista. La única diferencia entre listas y tuplas es que las tuplas no se pueden cambiar. Eh, son una vez que se, se, se eh, crean, se quedan fijas. No se pueden cambiar los elementos. Y bueno, la salida de una... Eh, digamos, la, la shape eh, de una matriz es una tupla que está compuesta por dos elementos. Eh, supongamos que es, estamos interesados solo al primer elemento, que es decir, el número de líneas de la tupla. Entonces, en este caso, el comando que vamos utilizando es esto. Vamos poniendo entre corchetes el índice del elemento que necesitamos. Eh, recordamos que en Python la numeración empieza por 0. Entonces 0 es el primer elemento, 1 es el segundo y así. Entonces cuidado. Bueno, esto es un, algo que quien tiene familiaridad con el MATLAB, que por el MATLAB el primer elemento es 1, eh, se puede confundir fácil. Entonces, el primer elemento de la tupla es el 3 y aquí tenemos el 3. Vale. Entonces, ¿cómo podemos acceder al primer a los elementos de una matriz? Hay diferentes maneras. El más sencillo es de poner entre corchetes las coordenadas del elemento que nos interesa. Entonces la primera coordenada es por una matriz, es la línea, la segunda es la columna. Entonces si vamos imprimiendo el primer el elemento que está en la primera línea, la primera columna, lo que esperamos que salga es 1 porque esta es la matriz y eso es el elemento que sacamos de la matriz. Vale. Supongamos que queremos acceder a la segunda línea y a la tercera columna. Esa es una otra manera de escribir, de acceder a los elementos de una matriz, donde <coughs> vamos separando los, las coordenadas, los índices del elemento, no por una coma, sino mmm, lo vamos poniendo cada uno en su pareja de corchetes, pero el resultado es igual. Entonces, la segunda línea la tercera columna tenemos el 4, aquí, vale, y bueno, es equivalente a esta manera de escribir a es, y también en este caso la salida es 4, y ¿qué tal si queremos sacar de una matriz una entera línea? En este caso, la manera más sencilla es de especificar solo el primer índice, es decir, en este caso le vamos pidiendo al Python que nos saque de la matriz la línea cuyo índice es cero, es decir, la primera. Y, por supuesto, esta es la salida. Esta es una manera de escribir un código Python que se puede utilizar solo para las líneas. Hay una manera más general. Que tiene validez también por las columnas y esta manera es esa utilizando los dos puntos. Dos puntos mm, en PITO significa eh, cualquier índice. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al PITO? Que nos saque de la matriz todos los elementos eh, que tengan eh, como primer índice 0, es decir, la primera línea para cualquier, columna, eh, para cualquier elemento de la columna. Vale. Y eso es el resultado. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos sacando una columna. Que es decir, le vamos pidiendo al Python que nos saque de la matriz cualquier línea de la segunda columna. La segunda columna, por supuesto, tiene índice 1 para lo que acabo de comentar. Y eso es el resultado. 2, 2, 8. Y si lo vamos comparando con la matriz, vamos, vemos que eh, corresponde eh, exactamente a la segunda columna. Bueno, además de sacar eh, líneas y columnas de una matriz, también podemos estar interesados a sacar eh, una, una parte de la matriz, una submatriz. Por ejemplo, si queremos sacar los primeros dos líneas, eh, en las primeras dos columnas, o mejor dicho, los elementos que estén en, con, entre las primeras dos líneas y las primeras dos columnas, que es decir, los cuatro aquí: 1, 2, 3, 2. Esa es la manera de hacerlo. ¿Qué quiere decir esta manera de escribir? Quiere decir que le estamos pidiendo al Python. Todos los índices que estén entre 0 y 2, con 0 incluido y 2 excluido. Eso es, es muy importante de mm, recordar. Uh, esta manera de escribir quiere decir que le estamos pidiendo al Python los índices 0 y 1, no le estamos pidiendo el 2. Vale. Y es lo mismo para las columnas. Bueno, si vamos echando un vistazo a la, a la salida, tenemos exactamente lo que necesitamos, que es decir, esta submatriz de la matriz B. Vale. Uh, se pueden sacar también otro, cualquier tipo de submatriz. Esa es una otra manera de sacar elementos si ponemos dos, eh, dos puntos enseguida con un número le estamos pidiendo al python que nos saque un índice cada dos entonces en este caso va a sacar sacará el índice eh, 0 y 2 eh, descartando el 1 porque tenemos tres líneas 0 1 2 y entonces sacará eso y eso. Y por las columnas también le vamos pidiendo igual y tenemos cuatro columnas y entonces de la matriz saca la columna U0 y 2, descartando 1 y 3. Vale. Eh, el resultado es eso, una submatriz 1, 3, 4, 7 que corresponde a los elementos 1, 3, 4, 7. De la primera y tercera línea y de la primera y tercera columna. Vale. Uh, entonces, ahora pasamos a ver unas operaciones que nos permiten manipular las matrices. Por ejemplo, la transpuesta. Para hacer la transpuesta de una matriz simplemente tenemos que añadirle un punto T con T mayúscula. Uh, después de la matriz y eso es el resultado es simplemente por definición una matriz donde se han intercambiado las líneas y las columnas uh, vamos ahora uh, utilizando una operación sobre matrices cuadradas y en este caso simplemente vamos extrayendo de la matriz p uh, una parte eh, que resulta ser cuadrada. Es. Entonces simplemente las primeras tres columnas. Eh, si vamos sumando una matriz a su traspuesta, eh, lo que obtenemos es una matriz simétrica, que es decir, una, una matriz donde los elementos que están eh, simétricos con respecto a la diagonal principal, esta, son iguales. Entonces tenemos 5, 5, 7, 7, 2, 2. Vale. Eh, si vamos restando la matriz transpuesta de la matriz cuadrada original, lo que obtenemos es una matriz antisimétrica donde los elementos simétricos eh, con respecto a la diagonal tienen el signo opuesto. Entonces tenemos 1. Menos 1, 1, menos 1, 4, menos 4. Por supuesto, los elementos a lo largo de la diagonal tienen que ser 0. Vale, eh, ahora vamos enseñando mmm, una de las mmm, operaciones de álgebra lineal eh, más interesante y más útil para los fines de los métodos inversos en uh, geofísica, que es la, vamos sacando de la matriz B su matriz inversa. Entonces, eh, para hacer esta operación necesitamos una librería que está contenida uh, en el interior de NumPy que se llama LineAlg, álgebra lineal, por supuesto. Y um, para utilizar esta librería simplemente tenemos que especificar con el punto que pertenece a numpy y este comando que se llama inf por la matriz inversa en su vez pertenece a la librería linalk entonces si vamos ejecutando lo que obtenemos es la matriz inversa de b entonces por definición la matriz una matriz eh, es inversa eh, cuando su producto con la matriz original nos da una matriz identidad. Una matriz identidad es una matriz que tiene los elementos a lo largo de la dia diagonal principal igual a 1 y todo lo demás igual a 0. Entonces, si vamos haciendo el producto de B con su inversa, lo que esperamos es que salga una matriz identidad. Vamos a ver. No, lo que sale es algo diferente. ¿Por qué? Porque esta operación... No es un producto matricial, es un producto de cada elemento de una matriz por cada elemento de la otra matriz, cada elemento correspondiente de la otra matriz. ¿Qué quiere decir? En este caso, si esta es la matriz P, el B multiplicado por i con B sería 1 multiplicado por menos 0,9. Y después el, 5, el 3 multiplicado por menos 0,25 y ese es el resultado y así. Entonces es algo diferente, es simplemente el producto de cada elemento de la matriz B por cada elemento correspondiente de la matriz y con B. No es un producto matricial, es algo diferente que se puede utilizar para varias aplicaciones pero no es lo eh, que vamos buscando. Lo que necesitamos ahora mismo es el producto matricial eh, que se puede realizar a través del comando dot de numpy entonces vamos a ver el resultado y es una matriz identidad bueno no se asusten aquí aparecen números raros pero vamos a ver esto es 5,5 por 10 a la menos 17 entonces no es cero aquí tenemos 1 1 y 1 a lo largo de la diagonal principal y fuera de la diagonal principal si no tenemos cero tenemos algo que se acerca mucho son números muy pequeños eso porque haciendo la inversa y después el producto matricial hay un problema de aproximación numérica entonces eso es debido simplemente a al hecho que los números eh, se representan en los ordenadores con un número finito de, de bits y entonces no se puede obtener una precisión infinita, es una limitación, pero mm, para nuestra aplicación ahora mismo no es muy relevante. Para lo que nos interesa, esa es una matriz identidad y eso es prácticamente cero. Vale. Una otra operación de álgebra lineal muy utilizada es el determinante, y simplemente el comando que se utiliza es det. Vale. Pues ahora vamos a ver. Unos comandos que permiten crear matrices que tengan una configuración específica. Uno de los más utilizados es I, el ojo, que permite crear una matriz identidad donde los, los elementos a lo largo de la diagonal principal son unos y los demás son ceros. Vale. Aquí le especificamos solo una dimensión. Y entonces el Python devuelve una matriz eh, cuadrada de tres líneas y tres columnas. Eh, se, se puede especificar un número cualquier de eh, dimensiones. No hace falta que la matriz sea cuadrada. Por ejemplo, si queremos crear una matriz nula, es decir, compuesta por ceros eh, de tres líneas y cuatro columnas. Eso es lo que necesitamos. Y aquí la tenemos. Una matriz de tres líneas y cuatro columnas compuesta eh, totalmente por ceros. Eh, un otro comando que puede resultar interesante es full, que permite crear una matriz compuesta para eh, un, ele un elemento, un número eh, constante que se puede especificar. Por ejemplo, en este caso vamos llenando toda la matriz con el valor 0,5 y eso es lo que nos devuelve este comando. Es una matriz de dos líneas y tres columnas eh, compuesta por el mismo valor 0,5. Eh, digamos, eso es una matriz eh, se puede, de, de, de este tipo se puede obtener también a través de otras operaciones, pero este comando es muy muy común entonces vamos a ver ahora una de, la, de las aplicaciones eh, más in, de álgebra lineal eh, más importantes en geofísica y en lo específico por el tema de los problemas inversos estoy hablando de la decomposición en autovalores y autovectores Aquí no vamos dando detalles matemáticos, entonces si no tienen claro el tema, mi sugerencia es que se vayan leyendo unos libros básicos de introducción a la algebra lineal. Aquí vamos um, mostrando eh, cómo la decomposición en autovalores y autovectores se realiza en Python. Y se realiza sencillamente a través del comando A eh, de la librería lineal de NumPy. Vale, eh, entonces eh, es importante remarcar que A devuelve dos variables: una por los, otro, los autovalores y una otra, una segunda para los autovectores. Y eso es el resultado. Entonces tenemos un vector con los autovalores y una matriz con los autovectores. ¿Cómo eh, están? Organizados los autovectores en esta matriz por columnas. Entonces, eh, el primer autovector es la primera columna y resulta asociada al primer autovalor, y así enseguida. Entonces, si queremos sacar mmm, de la, el primer autovector, tenemos que sacar de la matriz eh, la primera columna, así. Entonces, esto resulta ser el primer autovector de la matriz B. Bueno, eh, terminamos eh, dando una sugerencia práctica. Ese es un tema, eh, es un error muy común para los que empiezan a programar en Python. Eh, es importante tener en cuenta que en Python, eh, cuando se realiza una copia así de un objeto eh, que no sea un sencillo, un número o un carácter, el Python no realiza una copia física. simplemente eh, hace que eh, el mismo objeto físico, la misma variable, se pueda acceder a través de mm, un nombre diferente. Que es decir, cuando voy ejecutando esta si igual a b, eh, el objeto eh, se quedará lo mismo, lo de b. C va a ser simplemente un otro nombre del mismo objeto. ¿Qué quiere decir? Que si voy efectuando operaciones como esa en la matriz C, eh, la estoy realizando también en la matriz B, porque son las mismas. Y eso es el resultado. Entonces aquí voy cambiando el primer elemento de la matriz C, pero resulta que voy efectuando el mismo cambio. anche en la matriz B. Ese è es un error muy comune e es bastante difficile de pues lo tengan bien in cuenta. Cómo se soluciona? Se soluciona utilizando una libreria de Python che è copy e, en lo specifico, un comando che si chiama DeepCopy. Quando utilizo una. un comando uh, así escrito lo que le estoy diciendo al python es de uh, realizar una copia física del objeto b que sea una matriz o sea algo más complicado y llamarlo c en este caso c va a ser un ob um, objeto diferente de b por ejemplo aquí si le voy cambiando uh, el primer elemento a c la copia se realiza en c pero no se realiza en B porque son dos objetos diferentes. Esta es una manera de llamar el deep copy. Una otra manera más sencilla es esta, donde le estoy diciendo al Python para ahorrar espacio de almacenamiento y memoria de subir de la librería copy solo el comando deep copy. Eso se puede realizar también para otras librerías, para NumPy también, según las necesidades. Vale, entonces eh, aquí termina esta primera lección sobre NumPy, pero le recuerdo que NumPy nosotros enseñamos solo eh, algunas cositas. NumPy permite hacer muchas cosas más, tiene eh, posibilidades eh, diferentes herramientas de cálculo numérico, eh, transformadas de Fourier, generación de números aleatorios y mucho más. Entonces mi sugerencia es que le vayan echando un vistazo a la documentación de NumPy si quieren documentarse más. Y aquí terminamos esta primera lección. La siguiente va a ser sobre Matplotlib, que es una librería de Python que permite realizar unos gráficos eh, básicos de interés eh, científico eh, y otras cositas que vamos a ver en la próxima lección. Hasta pronto.